¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos sean todos una vez más a Almas Extraordinarias en esta tercera temporada. Hoy, como en cada entrega, un tema muy interesante. No uno, varios temas. Pues tenemos, como cada semana, la doctora Doris Ponciano, quien nos va a tratar el tema de cómo detectar una persona violenta en el noviazgo. Es decir, si esa mujer o ese hombre con el que usted va a convivir es violenta, ella le va a dar los pasos a seguir para descubrir si esa persona es violenta. Y tenemos a otra invitada muy especial, a la licenciada María Estel Camacho, psicóloga, que nos va a hablar del origen psicológico de la personalidad violenta. Señores, se van a quedar pasmados cuando se enteren que desde el vientre se va formando esa personalidad. En el cerebro del feto se va formando esa violencia. Me quedé en shock, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Y por supuesto, Wendy TH estará también compartiendo con nosotros para darle esos tips a las madres, de esos errores que cometemos cada día nosotras las madres. Eso y mucho más hoy aquí en Almas Extraordinarias. Nos vamos a la pausa y no se muevan. Te caen detrás a ver dónde estás, a acecharte si estás, si tu carro es verdad que está ahí, a revisarte el teléfono, a revisarte computadora, y tú lo ves incluso como algo, ay, me quiere tanto, que mira cómo me cela, y ese es el peligro mayor. Extraordinarias en su tercera temporada. Y como les decía al inicio, hoy vamos a tratar el tema cómo detectar si ese hombre o esa mujer con el que usted va a convivir es violento, violenta. Y por supuesto, este tema lo vamos a tratar con nuestra especialista, la doctora Doris Ponciano. Bienvenida, doctora, qué bella está. Muchas gracias, estamos como combinadas nosotras, tenemos unos colores muy alegres. Estamos, ¿verdad?, conectadas. Seguro que sí, por eso estamos aquí. Bueno, doctora, vamos a entrar de lleno en el tema. Es importante que los amigos televidentes que nos están mirando en este momento y estén pensando en formar ya una relación formal, mudarse con una persona o casarse, deben tener una percepción de cómo es esa persona. Aunque se dice, dicen los viejos en mi campo, que tú nunca llegas a conocer a una persona hasta que vives con ella bajo el mismo techo. Que tanto el hombre como la mujer en el noviazgo te presenta a ti lo que tú quieres que esa persona sea. Y después, ¡ñec!, como dicen en el campo, saca las uñas. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, básicamente cuando se establece una relación de pareja, se presenta la hermosa cara, la cara bonita, lo que tú quieres que el otro vea, perciba de ti. Eso es lo normal, eso es lo común. Muy pocas veces nos damos cuenta de que también esas señales existen. Pero no la queremos ver. No la queremos ver. Ay, porque el amor. Estamos enamorados, estamos ilusionados, tenemos planes con esa persona y soñamos con que va a ser una relación perfecta, maravillosa. Las señales más obvias son cuando un hombre o una mujer es muy aprensivo, quiere dominarte, te quiere para ti sola. No, tú no te puedes reunir con nadie, olvídate de amigos, olvídate de familia, olvídate de cualquier otra cosa, tú no necesitas nada de eso. Te controla tu tiempo, te vive llamando, te supervisa. Ay, doctora, pero a mí me gusta que me llamen. Pero depende, te llaman 20 veces, como tengo un amigo que me dice, pero yo llamaba mucho a mi esposa 20, 25 veces al día. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, porque a ella le gustaba. Digo, eso es lo que tú crees. A nadie le gusta que le estén fiscalizando todo el tiempo. Es muy bueno que te demuestren interés. Oh, qué bien, el interés, o se preocupa por mí, piensa en mí, me ama. Lo normal, nada fuera de lo común. Está muy lindo. Sin excesos. Sin excesos. Pero cuando ya se convierte en una persecución, te caen detrás a ver dónde estás, acecharte si tu carro es verdad que está ahí,
a revisarte el teléfono, a revisarte computadora, y tú lo ves incluso como algo, ay, me quiere tanto, que mira cómo me cela. Y ese es el peligro mayor, ahí es que nos confundimos. Mirándolo bien, es cierto, eso nos suele pasar a las mujeres cuando estamos enamoradas, que decimos, ay, él me quiere tanto, mira, que siempre está pendiente de mí, hasta vino a ver si es verdad que yo estoy aquí. Así, ay, me cela, si no me cela, no me quiere. Eso, muy orgulloso nos sentimos, ay, qué bueno, mire, ese hombre, esa mujer es loco conmigo, no quiere separarse de mí ni un instante, pero claro, estás en la primera etapa del romanticismo, eso está muy bien hasta ahí. Pero también hay que ir viendo, porque los demás te lo pueden decir, tus amigos, tu familia, oye, ten cuidado con esta persona, como que te quiere manipular mucho, ya tú te alejas de todo el mundo, ¿verdad? O sea, tu mundo deja de existir, solamente tú vives, existes para esa persona, eso es lo único que tienes en tu vida. Pero muchas veces pasa que ese mundo aparte deja de existir, por lo menos, le voy a dar un ejemplo, en nosotras las mujeres que dejamos todo porque queremos estar solamente pendiente a esa persona y nos olvidamos de todo y lo hacemos por decisión propia. Ahora bien, ¿cómo notamos si fue por decisión propia en realidad o fue que ese hombre te llevó hasta esa situación? Te llevó, pero es porque también es lo que tú estás buscando, porque sin darnos cuenta buscamos siempre el mismo tipo de pareja. Eso significa que tenemos necesidades básicas que nos hacen atraer al mismo tipo de persona. Una mujer que busque, que tenga siempre parejas posesivas, entonces ella es la que está atrayendo esas personas a su vida. Y hay que ver entonces qué es lo que pasa contigo, por qué tú necesitas eso. Que debe ser una mujer que siempre, si que ya ha tenido varias parejas y siempre atrae el mismo tipo de pareja, por ejemplo, en este caso, posesiva. Y violentas, y generalmente, violentas. Porque también el que es posesivo tiende a la violencia. Una persona que nada más te quiera para sí, que esté nada más, que tú no puedes, ya tú no existes, o sea, tú no tienes ninguna voluntad propia, te cohiben de todo. Entonces, ahí, estos son señales que te van diciendo, mucho cuidado con esta persona, sea hombre o mujer, porque es lo mismo. Hay mujeres también igualitas, que te separan al hombre de sus amigos. Si tiene hijos, olvídate de tus hijos anteriores. Jamás. Es para mí sola que yo te quiero. Y eso es muy peligroso porque se convierte en una relación muy difícil de controlar después que ya están muy metidos y eso trae muchísimas consecuencias. Unos celos extravagantes porque a uno le gusta su celito, pero que te celen un poquito, no todo el tiempo y no de una manera tan exagerada. Entonces esas son señales que se pueden ir tomando en cuenta cuando te hablan mal, te insultan. Te dicen, bueno, si de novio te están hablando mal y te están insultando, imagínense ustedes ya cuando estén en una casa y que lleguen los problemas cotidianos que hacen que tú te estreses y te sobresaltes. Ajá, ahí es. Esas son las señales que te están diciendo, ten cuidado con esta persona que no está apta para una relación normal, una relación sana contigo. Entonces, lógicamente, si tú continúas a sabiendas de que es así, por más que te quieras tapar los ojos, se nota, tú lo vas a notar. Lo que pasa es que creemos que vamos a cambiar a nuestra pareja el día de mañana. ¿Las personas no cambian, doctora? No es así. Podemos cambiar, podemos mejorar, lógicamente, porque si no, entonces no tendrías razón hacer un esfuerzo. No es que tú eres de una forma y ya vas a morir de esa, no. Si la persona está consciente de que realmente quiere cambiar, que necesita cambiar, no porque se lo digan, sino porque él lo decide o ella lo decide, entonces sí se puede trabajar y sí se puede mejorar mucho, sacando, ver qué es lo que pasa contigo, qué pasó en tu niñez, qué pasó en tu adolescencia, qué pasó antes de nacer, como nos dice la licenciada. Es decir, que hay muchas cosas que hay que desentrañar y ver qué es lo que hace que una persona sea de tal o cual manera. Y eso se puede mejorar, no es que no se pueda. Entonces, yo soy una mujer que me voy a casar pronto, amo a mi novio, o me voy a mudar con mi novio. Pero ¿qué pasa? Ese novio no me deja compartir con mis amigas. Ese novio me llama 20 veces al día. Ese novio toma mi celular para revisarlo. Ese novio no acepta que una mujer tenga un amigo porque la amistad entre un hombre y una mujer sí existe. Ese novio se aparece en los lugares que yo estoy o esa novia para ver si es verdad que yo estoy en ese lugar que le dije. Ese novio llama a medianoche a la casa a ver si estoy en la casa en realidad durmiendo e incluso pasa por la casa a ver si el carro está ahí. Ok,
Esos son signos de que tanto la mujer como el hombre, si lo hacen, pueden llegar a ser una persona violenta en la relación. Ahora, yo me quiero casar con esa persona, yo la amo, yo quiero ayuda, ¿qué debo hacer? Bueno, si tú asumes el riesgo de que ya tú, si tú realmente sabes que esa persona es así y aún así continúas en esa relación y das el paso, es tu responsabilidad. Ahora, tú quieres ayuda, si esa persona, volvemos al punto, está dispuesta a que sea ayudada, se puede lograr muchas cosas. Si está renuente y te dice que no, que él o ella no tiene problemas, que eso no es verdad, que él tiene esa obsesión contigo, ni mucho menos que él estaba o ella está muy bien, entonces ahí es que hay situaciones, porque si la otra persona no está consciente, no hay nada que hacer. Si no pone de su parte. Si no pone de su parte, o sea, es una decisión que esa persona debe tomar. Yo quiero ayuda, yo quiero cambiar, yo no quiero ser violento, yo no quiero perder a mi compañera, a mi compañero o a otras personas a su alrededor que también se van de tu lado cuando hay una persona muy imponente, muy posesiva, está con los amigos. Sí, porque incluso no, cuando te hablamos de violencia intrafamiliar no es solamente entre la pareja, no. Se habla también de una violencia entre hermanos, violencia padres e hijos, violencia de la madre hacia el niño, el padre hacia el niño. Y viceversa, de los hijos hacia los padres. Esa es otra violencia. Es un tema muy interesante porque, señores, vamos a hablar más adelante de esa violencia que se crea desde que el bebé está en el vientre de su madre. Así es. Ay, Dios mío, ustedes se van a sorprender más adelante. Quedamos la semana pasada que en cada entrega íbamos a hablar de una de las historias reales del círculo de las relaciones de la doctora. Entonces, yo le decía a ella, doctora, yo quiero que hoy hablemos de una mujer que sea violenta, porque no quiero que los hombres en ningún momento vayan a pensar que esta tercera temporada de Almas Extraordinarias es contra ellos. No, es contra la violencia intrafamiliar que puede venir tanto del hombre como de la mujer. Y en esta historia que vamos a tratar hoy, que es una de las 20 historias reales de la doctora Doris Ponciano, la mujer es la violenta, una mujer exuberante, así como yo, próspera, muy inteligente, muy creída. No, yo no soy muy creída. Se casa con un hombre próspero también, muy bello, envuelve al hombre, lo enamora con sus encantos, el hombre locamente enamorado de la mujer. Entonces pasan muchos años de felicidad, luego llegan los hijos, pero llega un momento en que el hombre tiene problemas económicos y ahí Tinieblas es que se llama la protagonista. Tinieblas saca las uñas, como decimos en el pueblo, y se vuelve violenta. Háblenme un poquito de esa historia, que al final yo le quiero leer a ustedes, público televidente, la reflexión, porque es tan bonita y me gustó tanto. Así es. Bueno, ya la resumiste bastante bien. Así mismo, una mujer así extraordinaria como tú, muy linda, muy inteligente, muy capacitada, se enamoraron ella y su marido. Era toda dulzura. O sea, ella no presentaba señales, tal vez, ante los ojos de él, por lo menos. Uh-huh. Él se descubrió viendo otro ser humano, que se convirtió en un monstruo después de unos cuantos años de casadas, cuando en efecto el asunto económico, señores, eso es determinante en una relación de pareja. Cuando no hay dinero, cuando vienen los problemas económicos, el derrumbe viene por sí solo. Si la pareja no está bien cimentada sobre bases sólidas de amor, de compañerismo, de lealtad, de confianza, de respeto, en fin. Y sucedió con Tinieblas, que cuando vino esa baja en los negocios de su marido, porque era él quien producía, ella sacó su monstruo, su parte oscura. Ya no podía estar saliendo como salían antes, a compartir socialmente con las personas que estaban a otro nivel mucho más alto. Ya no podía darse ese lujo de vida que se daba. Y eso la volvió violenta. La volvió, que se convirtió en otra. Él dice, yo no entiendo cómo esta mujer, después de 15 años de casados, se convirtió en otra persona. No pudo hacer nada más que empezar a hostigarlo a él, a provocarlo fuertemente a nivel físico, a nivel psicológico. E incluso violenta. Lo llevó a la fiscalía lo también llevó a la sin fiscalía, él haberle hecho así nada. Mismo, provocándolo, le insultaba, provocando que él le diera para poder llevarlo a la fiscalía. Y ese hombre se mantuvo siempre en su sitio. Ella no consiguió eso, entonces como quiera, aquí también hay que ver eso, que muchas veces las mujeres van a los sitios a poner la querella
y se lo creen de una vez y cogen al hombre preso. Yo todavía no entiendo muy bien esa parte, porque yo creo que hay que hacer una averiguación real. Y además las mujeres, es verdad que muchas veces es cierta esa violencia, que son víctimas de violencia, pero muchas veces son inventadas, son inventadas para fastidiar al hombre por celos, por dinero, por lo que sea, para hacerle la vida imposible al hombre. Yo soy una defensora del hombre y soy una defensora de la mujer, 50 y 50%. Yo creo que soy justa en este caso. Entonces, esta mujer lo llevó a meterlo preso y todo, la justicia, ya tú sabes, un año tuvo él, bueno, no preso en la cárcel, sino de audiencia en audiencia. No se pudo probar. Eso fue real, doctora. Eso fue real, 100%, porque es de alguien muy cercano a mí. Pues yo le quiero leer la reflexión al final. Lía, ¿me das la oportunidad de preguntarte algo? ¿Qué está pasando en la vida de ambos? Eso es ya cuando pasó todo al final. Y la respuesta es, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, me responde, el universo le entrega a cada quien su premio o su castigo. Finalmente, Tinieblas ya se dio cuenta que ese hombre objeto de su vida, su enfermiza obsesión, hace tiempo se fue. Él, por su parte, está feliz porque la justicia divina se impuso. Le había pedido al universo le enviara a una mujer que en verdad lo amara, lo respetara y le recordara el valor que había olvidado que tenía. No es obligatorio que una persona tenga que estar a tu lado si ha decidido lo contrario. Cada quien se pertenece a sí mismo. La violencia no está permitida en el reino de los cielos. Aunque mayormente solo se habla de la violencia ejercida por los hombres, muchas veces es la mujer quien la ejecuta o provoca que el hombre sea violento, más aún conociendo sus debilidades, entendiendo que este puede ser violento sin ser empujado a ello, basado en el posible machismo existente. Debe quedar claro que la bipolaridad, sin importar cuál de los dos la posea en la pareja, es una condición enfermiza que debe ser tratada en serio por especialistas. Así que si usted está pasando por una situación parecida, solamente tiene que visitar a la doctora Doris Ponciano y su problema se va a resolver con el tiempo. Hay que buscar ayuda, señores. No se queden callados, no se queden esperando que el problema sea grave. Doctora, la verdad es que me encantó esta historia. Qué bueno, vamos a seguir leyendo después. La próxima semana trataremos otra historia. Me imagino que muchas personas en sus hogares se habrán identificado con esta historia, que es muy bonita. Yo solamente le hicimos una breve introducción y le leímos la reflexión al final. Gracias, doctora, por cada semana traernos una de sus historias y, por supuesto, por orientarnos. Yo soy una de las que más estoy aprendiendo aquí con usted. Seguro, estamos aprendiendo todos. Muchas yo creo gracias. Que yo también debo ir al consultorio de la doctora, no por esta historia, sino porque cada quien siempre necesitamos de la ayuda de un especialista para que nos oriente. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias y hasta la próxima semana de mi parte. Bueno, señores, esa violencia de la que hablaba la doctora que presentó Tinieblas después de muchos años, yo creo que esa violencia me la tiene que aclarar la licenciada María Estel Camacho, que viene más adelante a hablar con nosotros acerca de la violencia. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver de dónde salió esa violencia después de tantos años. Siempre la violencia se genera desde el vientre. Lo que sucede es que a nivel general se ha estudiado la violencia como el efecto social que se da entre dos personas o personas que hacen agreden o dañan a otras personas físicamente o verbalmente. Continuamos con Almas Extraordinarias en su tercera temporada. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la historia de Tinieblas, una mujer que después de muchos años de casada se tornó violenta con su esposo cuando desde el noviazgo era una mujer perfecta, la mujer perfecta para su esposo. Pero traigo la historia otra vez a colación porque nuestra invitada que tengo aquí a mi lado, la licenciada María Estel Camacho, quien escribió este libro tan interesante, Origen Psicológico de la Personalidad Violenta, su manejo consciente, tomo uno, me decía en camerino que la violencia se forma muchas veces desde que
que el bebé está en el vientre. Entonces ahora yo le quiero preguntar, tinieblas que se veía tan perfecta, doctora. Perdón, primero bienvenida, Almas Extraordinarias. Gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí. Yo, me encanta el nombre de este programa, Almas Extraordinarias. Es algo muy, muy interesante ese nombre. Sí. Nada, estoy presentando el libro. Para agosto pienso terminar el libro que se llama Origen de la Personalidad, Origen de la Personalidad para la Violencia Intrafamiliar. O sea, cómo se da la personalidad. Lo mismo que estamos hablando, pero a nivel de unas descripciones sobre los dibujos que yo analizo. Sí, porque tengo entendido que usted analiza unos dibujos y de los dibujos le dicen sale a usted todo. Ahora bien, tinieblas que estaba casada y era feliz y no era una mujer violenta, de un momento a otro se vuelve violenta. Me decía usted que muchas veces la violencia la tiene en el cerebro desde que está en el vientre de la madre. Siempre la violencia se genera desde el vientre. Lo que sucede es que a nivel general se ha estudiado la violencia como el efecto social que se da entre dos personas o personas que hacen, agreden o dañan a otras personas físicamente o verbalmente. Pero la verdad es que cuando se afecta la formación cerebral ya hay violencia. Y ese daño que se hace desde el que está el feto formándose, mejor dicho, el cerebro formándose, eso se guarda. Y entonces, por ejemplo, esta tiniebla lo tenía muy guardado, pero ella... lo explico en el libro, que la personalidad puede ir hacia afuera o ir hacia adentro. Entonces, si yo me hago daño a mí misma, como era tinieblas al principio, siempre hubo daño, lo que ella no lo expresó. Siempre, de alguna manera, ella manipuló a su esposo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque cree que eso no es violencia. Pero siempre que hay manejo de poder, hay violencia. Entonces... si te tratan bien, pero hay manejo de poder, es violencia. Tú no puedes ser tú mismo. Tú no puedes desenvolverte. Ay, yo le voy a decir una cosa, le voy a ser sincera. Desde que inició este programa, desde el primer programa, yo como que cada día me quedo más pasmada. Elegí este tema y cada día como que voy aprendiendo más cosas nuevas y cosas como que me van asustando. Sí, y para serle sincera, me imagino que usted que está en su hogar y tal vez esté pasando por esta situación también... ha de estar asustado, pero no se preocupe que para eso están los especialistas, para eso están los psicólogos. Entonces, el origen realmente es desde la concepción. Lo único que no toda la violencia se ha visto como violencia en la concepción. Pero siempre que se afecte un cerebro en formación, estamos hablando de violencia. Ahora, ¿cómo se puede afectar ese cerebro en formación? ¿Qué debo hacer? Que ya sé que estoy embarazada de semanas para que ese cerebro de mi bebé no se afecte. Lo primero es que siempre van a haber eventos que van a afectar al bebé. Lo que pasa es que la madre debe estar preparada y debe estar, en este caso, asesorada. ¿Qué significa eso? Que los eventos van a surtir efecto en la persona, pero no van a pasar al bebé. Y eso se puede. ¿Se puede cómo? Porque tenemos el control de nuestro cerebro. De nuestras reacciones y de nuestro cerebro. Sí, entonces, por ejemplo, tú sabes que los bebés están conectados con la madre directamente. Claro. Y también con el padre. Todo se capta, todo el bebé lo capta. ¿Cómo con el padre? Explíqueme eso. Por ejemplo, suponte que el padre... Ay, yo quiero que me explique tantas cosas. Si tenemos un bebé que muere el padre por alguna razón, mientras estaba en el embarazo... ¿El bebé lo siente? No, el bebé lo tiene todo, la pérdida del padre, y lo dibuja luego. Por eso entonces nosotros sabemos que el bebé capta todo lo del padre. Por ejemplo, si un padre no quiere su bebé, eso aparece en el dibujo. También. Si el bebé fue violado, fue por una situación de violación, el niño lo dibuja luego. Ay, doctora, licenciada, yo quiero que usted me ponga a dibujar un día que venga aquí a ver qué sale en el... Es muy interesante, sí, es muy interesante. Yo siempre que he ido a programas, ponemos a dibujar a todo el mundo. Oye, tú, se te murió tu papá cuando te iban a hacer. El otro, mira tú. Porque es muy interesante ver que aparece todo ahí. Bueno, les prometo que en una próxima entrega, Wendy TH, la doctora Casado, y aquí la licenciada y esta servidora vamos a dibujar y después ella va a decir qué va a decir cada uno de nuestros dibujos.
seriamente, no vamos a ocultar nada. No le voy a decir, doctora, no se oculta. No se oculta. No, lo que quiero decir es que nosotros no vamos a decirle, no, doctora, no diga eso. Será en el aire todo, para que lo sepan. No te preocupes, que soy yo la que no digo nada. No, yo le doy la autorización para que diga lo que ve en el dibujo, porque quiero que el público televidente también se sienta conectado. Por ejemplo, mire, el dibujo que tiene la portada es porque Van Gogh dibujó la muerte de su hermano. Es una forma de dibujar muerte. Sí. Sí. O sea, que una persona, sé que yo... Su hermano murió antes de un año antes del nacer. Veo muchas personas que siempre se la pasan cuando están conversando con uno, dibujando en ese una tipo, hoja. Sí. Y hay personas que dibujan mucho ese tipo de sí, silueta. Por eso fue que elegí esa portada, porque dice mucho lo que yo he encontrado. Sucede que esa es una forma de expresar que hubo un intento de aborto. Oh, Dios. Sí. Bueno, viéndolo bien, caso, parece el bebé dentro del vientre de una madre con la posición, mirándolo así, sí, bien sí, profundo. Sí. Ay, doctora, usted tiene una luz, usted ilumina a uno, porque cuando yo vi el libro, no pensé jamás en eso. Jamás pensaba en eso. Jamás. Sin embargo, fíjate cómo hemos estudiado mucho a Van Gogh, porque tenía una personalidad desequilibrada. Y realmente esto no lo digo yo, ahí están los datos de dónde viene eso. Pero sí es que lo que es importante para este estudio es que lo mismo que hemos visto en la personalidad de Van Gogh y en sus dibujos, lo podemos ver en toda la persona que le pasa lo mismo y que dibujan lo mismo. Por lo tanto, si vemos el dibujo, vamos a ver qué pasó. Doctora, una persona que está, una mujer que esté embarazada, tenga su pareja y esté constantemente discutiendo e incluso se llegue a darse golpes unos a los otros durante el embarazo, ¿qué ocasiona eso específicamente en el cerebro del bebé? Es muy dañino, es muy, muy dañino. El bebé, como me dijiste ahorita, ¿y cómo entonces se daña el cerebro cuando está fetalmente? Pues es que eso es lo que estamos estudiando, que todo lo que no es protección, amor, cuidado, tranquilidad, paz, felicidad, protección, el bebé lo intuye como un daño. Y por eso la madre debe estar cubierta o revisada o ay, internalizada. Muy, doctora, en estos tiempos es muy difícil que una madre embarazada se la pase los 9 meses tranquila, relajada, cero estrés, necesariamente cero peleada. No, necesariamente no es que esté tranquila, es que sepa manejar lo que está, las situaciones que le pasan. Lo que está pasando. Que sepa rechazar o que repeler. Sepa controlar, porque no podemos rechazar. Cada vez que rechazamos, eso vuelve a nosotros. Por ejemplo, la doctora Casado Ponciano. Explicaba cómo se dan los círculos. Yo lo explico como ley de gravedad. Nosotros formamos una ley de gravedad cerebral y esa ley de gravedad es la que vamos a buscar siempre. Y entonces, cada vez que yo hago una acción, caigo en el mismo punto. Si yo rechazo, estoy diciéndole a mi cerebro, voy a caer otra vez. Por eso, cada vez que tú dices, ah, no, me dejé con este hombre porque era borracho. Pues cuando te enamoras, encuentras otro borracho. Porque ay, Dios me libre. ¿Sí? Si no está la madera, mira, toma madera. Si no te limpias, si no haces un esfuerzo y ves que esa es tu gravedad y que tú lo que está, vas a encontrar lo que tú rechazas, entonces vas a caer. Doctora, pero escuchándolo hablar a usted entonces, todo el mundo debe ir donde un especialista para que le dé una opinión y para que se desahogue, porque puede ser que muchas veces precisamente desahogarse, estamos cometiendo errores sin darnos precisamente cuenta. Desahogarse es uno de los puntos para que se deshaga la ley de gravedad que yo escribo, explico. Eso, desahogarse, verse y decir, no, espérate, es que yo me casé con un borracho, él era un borracho. Uno mismo, hablar ya, con uno mismo. Exactamente, ya tú estás aceptando la realidad y ya eso hace que tú veas la realidad de otra manera. Pero mientras tú estés diciendo, ah, sí, es que él era así, él qué sé yo qué o lo que sea, mientras tú estás rechazando, tú lo tienes en tu interior. Es que nosotros los seres humanos tendemos a querer no ver la realidad. Se lo digo, por ejemplo, con no ver hijos. La realidad significa... Muchas veces tenemos hijos... Y sabemos lo que hacen nuestros hijos, pero no lo queremos aceptar, no lo queremos ver y nos negamos. Y lo que estamos haciendo es un daño al hijo, a nosotros mismos también. Sí, lo que sucede es que hay una de las funciones que yo he descrito en mi libro de cómo funciona el cerebro, es que busca siempre su origen. Todo lo que nosotros hacemos es buscando nuestro origen. Ay, pero yo tengo que ir donde usted entonces a que me...
a que me haga un bueno, lo importante un de estudio, pero yo creo que un día no me basta. No, es que nunca va a faltar, nunca va a tiene que ser varias sesiones. No. Mínima cuántas. No, tengo una mala noticia. ¿Cuál? Que yo paso mucha hambre porque a mí nada más va una persona, una vez una, la persona. ¿En serio? Sí. Ya, limpio, arreglado. Claro, porque yo le enseño de dónde viene todo y la persona entonces puede darse cuenta cada vez. Cada paso que da, dice, espérate, me dijo ella que yo estoy buscando mi... Karina, entonces, quiero mi cita entonces, con la realmente, licenciada. Realmente eso hace un ejercicio mental, que tú estás haciéndote consciente en cada momento. Y tú dices, espérate, me voy a caer en el mismo hombre, espérate. Ah, pero este indicativo es que va por ahí. Bueno, una cita para 4 personas. Edelinda, Jessica, Francel y Arisleida, mi familia. Entonces te quería decir que nosotros nos queremos ver en nuestros hijos, porque realmente representa nuestro origen. Y no queremos ir a nuestro origen porque fue desagradable, porque fue malo. Y tú no lo quieres ver, entonces lo tapas. No quieres ver que aparece en ti lo que tú quieres rechazar. Ay, Dios mío. Mírelo, mire. Está invitada a la próxima entrega de Almas Extraordinarias. Y vamos a dibujar Wendy, la doctora Doris. Hasta Karina va a dibujar y vamos a hablar de esos dibujos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas por gracias. Por favor, la esperamos la próxima semana. Traemos nosotros las cartulinas. Yo lo traigo. Usted lo trae. Bueno, ya usted lo sabe. Si usted quiere, en su casa también tenga su cartulina, su lápiz y después nos llama por teléfono. ¿Qué dibujó? Dice lo que dibujó para que la doctora lo analice. El libro doctora, está, ¿dónde está la venta? En Solano, que está en la zona universitaria. Está muy un precio muy módico. Yo espero que vayan por él, porque realmente, aunque tú no seas psicólogo, aunque seas psicólogo o lo que sea, te servirá mucho para entenderte a ti mismo. Es muy interesante. Bueno, pues ya usted lo sabe, vaya a la librería Solano a adquirir su libro. Yo me voy a una breve pausa y cuando regresemos, ahí tenemos a nuestra querísima Wendy TH aquí, que nos va a dar algunos consejitos a los padres. Esto es Almas Extraordinarias en su tercera temporada. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias. Si usted sospecha de algo que le pueda pasar, ni siquiera que le esté pasando, o sea, usted ve que algo está mal en el ambiente, los papás generalmente tenemos, y eso no está mal, de publicar fotos de nuestros niños. Hay mucha controversia con esa onda, pero... Yo soy una mamá enferma publicando la foto de mis hijas. Yo siempre le digo a la gente, número uno, en República Dominicana, Facebook es muy subestimado. Yo intento predicar el Facebook, intento enseñar a la gente Facebook es un monstruo. Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué un monstruo? Porque tiene todas nuestra data. Continuamos con Almas Extraordinarias en su tercera temporada. Qué pena que solo tengamos una hora de programa, porque este tema ha estado tan interesante, pero no podíamos dejar de lado los consejitos para los padres. Y aquí está Wendy TH como cada semana para hablarnos de eso. Señores, mírenme la piel como la tengo. La próxima semana Wendy va a analizar los perfiles de Facebook. Señores, ya me estaba analizando el mío y me he quedado en shock. Okay. Yo te creía que mi Facebook, mi perfil estaba perfecto. Vamos a ver si luego hacemos una dinámica con los televidentes de que las primeras personas que nos escriban, yo les voy gratuitamente, porque ese es mi trabajo, a decodificar quiénes son online. Bueno, me decías, Wendy, que hay que tener mucho cuidado con las personas que hablan nuestros hijos en Facebook. Sí. En Facebook. Y no es prohibirle usar el Facebook, sino saber quiénes son las personas que están interactuando con nuestros hijos. Yo te voy a hacer una anécdota de una asesoría que di a una mamá por algo muy específico. Ella buscaba... Ella tenía sospecha de algo y buscaba encontrar la verdad. Entonces yo la asesoría que le di se la voy a dar hoy al público. Si usted sospecha de algo que le pueda pasar, ni siquiera que le esté pasando, o sea, usted ve que algo está mal en el ambiente. Los papás generalmente tendemos, y eso no está mal, de publicar fotos de nuestros niños. Hay mucha controversia con esa onda, pero
Ay, yo soy una mamá enferma publicando la foto de mis hijas. Yo siempre le digo a la gente, número uno, en República Dominicana, Facebook es muy subestimado. Yo intento predicar el Facebook, intento enseñar a la gente, Facebook es un monstruo, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué un monstruo? Porque tiene toda nuestra data, tiene toda nuestra estadística y tiene inteligencia artificial. ¿A qué tú le llamas inteligencia artificial? A logaritmos y algoritmos que son códigos numéricos fabricados para funcionar con psicología. Me explico. Hay codificaciones de número que funcionan como la gente. Digamos, tu código es A, entonces la computadora está programada para la gente A darle tal cosa. Entonces, tiene psicología. Hay que recordar que Mark Zuckerberg, es 50% psicólogo, 50% programador. Cuando él hizo Facebook en Harvard, tú puedes llevar dos carreras al mismo tiempo. Entonces, cuando él hizo Facebook, Facebook es el resultado de su conocimiento. Él hizo una red social que era 50% psicología, 50% programación. Entonces, dicho esto, vamos a aprender algunas cosas. Yo les recomiendo a los padres que abran un fanpage de sus hijos cuando son bebés y no que lo involucren en su página personal. Número uno, es tu página personal. Vea, es tu mundo, es tu descripción, es quien tú eres. Y está bien que documentes en Facebook, es así como existes. Si te pasa algo, tenemos cómo ver tus antecedentes. Señores, Facebook es una de las herramientas más amplia para el FBI. Pero hay que saberla usar. El detalle es qué se publica, qué no se publica. Entonces, yo les recomiendo a los padres que hablen un fanpage, porque un fanpage lo puedes esconder en algún momento o puedes tener control de qué edad tiene la gente que sigue la foto de tus hijos. Permite que la familia le dé like y te da mucho control, pero cuando está en tu página personal, todos tus amigos que tal vez no te interese que sepan que es tu hijo, tienen mucho acceso. La otra manera, no tienes que hacer un fanpage porque no tienes tiempo y el fanpage es otro mundo, es tener el hábito de siempre decir quiénes pueden ver la foto que tú publicas de tus hijos. Dentro de ahí, cero publicaciones de popolitas y penes afuera. Es muy común que la gente viene y le tire una foto al bebé con la mariposa, como yo digo. Ese tipo de fotos, no, de hecho, son penadas por la ley. Y lo que provocan situaciones. Correcto. La otra cosa que le recomiendo a los padres es, antes de meter sus hijos a Facebook, vamos a leer sus derechos fundamentales. Hace poco yo leí de una persona que estaba diciendo que lo que la mamá publicaba iba contra la moral del niño. Y yo personalmente, en mi círculo social tiene 1,000 y algo de amigos. He trabajado duramente para no llegar a 1,000. Para que ustedes sepan, los logaritmos cambia o como Facebook te trata cambia en base a la cantidad de amigos que tienes. Yo tengo 5,000. ¿Qué pasa con eso? Tienes que empezar a borrar. ¿Por qué? Porque humanamente no está diseñada para tener 5,000 amigos. Vamos a la lógica psicológica de Facebook. Una persona tiene un averaje de amigos. Eres lo que se llama una figura pública. 5,000 amigos en Facebook significa que no eres una persona normal. 2,500 significa que eres muy popular. Y 5,000 que ya necesitas un fanpage. Entonces, sí, yo tengo un fanpage. Realmente, también. Cuando tú tienes 5,000 amigos, Facebook no te deja admitir más amigos porque es que psicológicamente tú no estás diseñada para... Vamos a la plano, 5,000 personas. Si tú vas a invitar a todos tus amigos, vas a tener que llenar un lugar de 5,000 personas. Estamos hablando de un estadio. Entonces, ¿qué hago? ¿Elimino mi página de Facebook y me quedo con la fanpage? No. No, porque ahí está tu historia, tu pasado, la foto que has publicado, los comentarios de antes. Si te pasa algo, eso nos sirve para investigarte y saber quiénes son tus círculos cercanos. Los logaritmos le dan preferencia a la gente que más te ve. O sea, si te vamos a investigar, Facebook nos va a ayudar. Va a elegir las personas que más están mirando tus fotos. Exactamente. Las que más te han dado likes. Así podemos descubrir criminales y personas que están asistiendo a nuestros hijos. Por eso yo digo lo del fanpage, porque a una persona común que no tenga mis conocimientos se le puede hacer un poco más difícil. Y todavía con mis conocimientos, yo prefiero tener una fanpage que en un momento digo, no, mira, este momento no es para que mi hijo figure. Cierro la fanpage. En este momento no me interesa que nadie esté viendo fotos de mi hijo. Cierro la fanpage no está publicada, pero también puedo ir documentándole fotos, porque al final, hoy en día no utilizamos álbumes de fotos normal, utilizamos Facebook. Entonces no le voy a abrir a mi hijo un Facebook con clave,
porque el Facebook está hecho para personas mayores de 13 años. Wendy, entonces, ay, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero aprendimos un poco de aprendimos cómo usar. Un poco de cómo usarlo, ¿no? Y vamos a continuar hacer la semana un espacio siguiente. Para el niño. No sé, o sea, mi espacio mío de mi identidad online es mío. Yo puedo compartir 2 o 3 fotos con mi hijo, pero ese diario todos los días con fotos de mi hijo, no, porque entonces mi hijo no tiene un espacio de él. Voy creándole un espacio online que yo pueda tener dominio y que pueda ver quién ve la foto de mi hijo. Bueno, Wendy, pues la semana próxima tenemos que hablar de que cuando el niño crea él mismo su Facebook, que muchos lo están haciendo y son muchos los niños que lo tienen. Y como yo que soy mamá, puedo, de una manera no tan controladora, pero sí tenemos que tener heads up on our child. ¿Cómo yo puedo, aún cuando mi hijo crea su Facebook, tener un poquito de control de eso? No, tener casi todo el control sobre eso. Dejarlo a él que tenga su rienda suelta o a ella, pero yo saber pero qué siempre está con pasando. Su supervisión. Escucho bien, madre, padre, esté atento. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana vamos a hablar de la violencia psicológica, por supuesto, con nuestra especialista. La licenciada también nos prometió que viene para que hagamos nuestros dibujos y analizar los dibujos. Y Wendy, por supuesto, va a seguir dándonos consejos de esto del Facebook. Yo voy a traer mi tablet para que ella me analice mi perfil, porque también vamos a hablar de lo que dice tu perfil de Facebook. Por eso será la próxima semana. Wendy, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Yo feliz de estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Bye.